Yo me llamo David Collado y actualmente pues no tengo ningún trabajo de ninguna empresa, sino que me dedico a hacer mis apps de móvil y mis juegos por mi propia cuenta, pues para crear un poco de portfolio y tal, y vengo aquí a las jams pues para también hacer juegos, conocer a la gente que hace juegos y ese tipo de cosas. Bueno, yo soy David Llanos, soy estudiante de la UB, informática, y bueno, pues me dedico a hacer juegos y páginas web también. Y llevo bastantes años participando en esta jam y en otras anteriores, y es una experiencia muy buena siempre. Bueno, yo soy Jordi Serra, yo trabajo de game designer en Cookie Box con Óscar García Panella, que es director de Denti, me parece que lo conoces. Y bueno, este es mi tercer año en la Global Game Jam, este año fue mi primer año en la Ludum Dare, también otra jam que se hace, y que compartimos con David, y fue una experiencia muy, muy enriquecedora porque aprendí mucho sobre pixel art, sobre game maker, porque nuestro proyecto, el que estamos haciendo hoy, la tecnología que usamos es game maker, que te hablará mejor David. Y en tema de diseño, utilizamos una herramienta que David os contará mejor cómo funciona porque él ha hecho él esta herramienta. Como decía Jordi, bueno, yo estaba acostumbrado a hacer pixel art con otra herramienta y he tenido que utilizar Photoshop esta vez. Pero el sistema de animaciones que tiene no me ha acabado de gustar y entonces me vino a crear mi propio programa para hacer animaciones. Y nada, ahí está, por ahí está. Y sirve, ha servido, ¿no? Sí, está muy bien tu herramienta. Se puede personalizar hasta lo que quieras. Nosotros nos conocimos en la Global Game Jam del año pasado. No nos conocíamos, bueno, ellos dos sí, yo a ninguno de ellos, y nos conocimos en la Global Game Jam del año pasado. Hicimos un juego y este año, pues bueno, seguimos el contacto a partir de ahí y hemos hecho varios proyectos juntos y ahora estamos haciendo pues, el juego este año también. Cuenta el juego de la Ludum, ¿cómo fue? Ah, hicimos un juego hace el mes pasado, en diciembre, para la Ludum Dare, y se llama Piano Racers. Y lo que es que vas con un piano en una perspectiva top-down, entonces se va generando lo que es el circuito, y bueno, vas conduciendo el piano y tal, y bueno, quedó bastante bien en el ranking, entonces bueno, estamos Estamos bastante dentro de, contentos. estamos dentro del top 100. Estamos dentro del top 100. O sea, esto ya es un orgullo para nosotros, la El primera. 10 en diversión. Y el 10 en diversión. Eso ya Salió es. Dentro de en Indie 1500, Games. vale, está bien. Está muy bien. Y salió en Indie Games Magazine. También, bueno, eso también moló. Pero yo creo que el secreto del éxito y lo que estamos intentando hacer ahora es hacer juegos que salgan un poco del estereotipo de zombies, disparos y tal. Entonces, intentamos pues buscar otros temas que no se ven tanto en los videojuegos y bueno. Por ejemplo, nuestro juego de esta Game Jam es simulador de Ghost Datura, de perro pastor. Entonces tú eres el perro, recibes las órdenes del pastor y tienes que llevar a las ovejas hacia donde te dice el pastor, en un tiempo determinado y bueno, esto es. Muy bien. Bueno, pues hasta aquí la entrevista a nuestro grupo. Espero que te haya gustado. Ah, no ha acabado, no ha acabado. Vale, perdón, ¿eh? Vale, vamos a lo primero, que es lo primero. Hay que comer bien, mínimo posible, porque luego lo pasas fatal. Intentar dormir, porque luego estar picando código, pensando en modo zombie, no funciona. O sea, pierdes el tiempo. Hay que descansar. Esto es importante. Después, conocer un poco la herramienta que vayas a. Antes de trabajar, un poquito. En 48 horas puedes aprender, pero claro, si tardas la mitad de la jam para aprender cómo va la herramienta, te vas a quedar un poco frustrado porque realmente es lo que sacas de la jam es un prototipo, no es un juego en sí mismo. Y te puedes frustrar porque, ostras, quieres llegar ahí, al final no acabas llegando a ese punto que te habías marcado. Y otra cosa importante es no querer abarcar mucho, mucho, mucho. Hay que ir a objetivos bastante pequeños, en este caso, que puedan abarcarse en 48 horas, sobre todo a nivel de arte. Bueno, si tienes un equipo que tienes un artista o tienes dos programadores, en función de lo que tengas, puedes ir creciendo en el juego, ¿no?
pero sí, sí. Sobre todo hay un consejo que yo daría, es que hay cierto tipo de juegos que son interesantes explorar en una Game Jam y otro tipo de juegos que si los intentas explorar, a lo mejor te quedas a medias. Los juegos que son basados en el contenido, en la historia y tal, siempre se va a quedar a medias porque, a no ser que, ¿sabes? La creación del contenido es lo que tardas más tiempo. Entonces, nosotros intentamos, bueno, yo al menos cuando hago Game Jams, hacer juegos basados en la mecánica, en los que la diversión se vea en un prototipo y luego ya, si quieres, lo vestirás luego con contenido, historia, más niveles, pero la mecánica que esté clara y, bueno, eso es lo que consigues en las 48 horas y luego, bueno. Sobre todo intentar que el juego, el componente de fan, esté presente. Bueno, siempre puedes pensar en Serious Game, porque seguro es que hay alguno que ha ido a buscar un poco la experimentación y irse un poco de... Pero sí, sí. La Jam para experimentar es genial, sobre todo porque te lanzan un tema y... Nosotros el juego que estamos haciendo ahora, pues es algo que es un simulador de un perro en el que vas llevando las ovejas. Pues es algo que, bueno, no hemos visto mucho, ¿sabes? Entonces queríamos explorar a ver si se puede hacer algo divertido. Luego nadie te dice que luego llegue a ser divertido o no, pero al menos lo has explorado, has aprendido y te lo has pasado bien, que es el objetivo. Bueno, está lo que han dicho ellos. Muchísimas gracias.